Chicas, bienvenidas una vez más. Aquí conmigo me da un chorro de gusto. Oigan, como lo miraron, yo creo que ya en la miniatura y en el título, el día de hoy les traigo lo que a ustedes les encanta cada mes. Y creo que el mes pasado fallamos. Oh my God, discúlpenme. Pero el día de hoy, chicas, les traigo la tan famosa BoxyCharm y plebes. O sea, yo qué les cuento. En este mes me enviaron no una, no dos. Déjenme enseñarles. Tres cajas, plebes. Tres cajas de BoxyCharm. Yo me quedé, ¿qué? ¿Es Navidad? ¿O por qué me están enviando tanto? Así que, oh my God, yo ya las quiero abrir. Quédense ahí sentadas, no se vayan para ningún lado, porque este video va a estar bueno. ¿Saben qué es BoxyCharm? BoxyCharm es una cajita de suscripción mensual en la que ustedes recibirán cierta cantidad de productos, obviamente dependiendo cuánto paguen, ¿verdad? Hay tres cajitas, chicas. Está la base, que es esta pequeñita. Pagan $25 y ustedes reciben 5 productos de maquillaje, de cuidado de la piel, de cuidado del cabello. Y son productos en tamaño grande, plebes. No muestras, tamaño normal. Luego tenemos la Premium, que es esta. Esta tiene un precio, chicas, de $35 y esa contiene 6 productos de tamaño normal. También, ya saben, de maquillaje, cuidado de la piel, cuidado de cabello. Y esta grandísima de Paris. Esta, chicas, es la Luxy Box. Para obtener esta caja, ustedes tienen que pagar adicionales de $24.99. Pero aquí les vienen 8 productos, chicas. 8 productos. Y ustedes saben que siempre estamos esperando una paleta para los ojos. ¿Por qué, Yoshime, estás despintada, desmaquillada? Pues para las que son nuevas mirando este video, ustedes saben que hacemos todo lo posible por utilizar los productos que vengan aquí en su BoxyCharm. Pues más que nada para darles una idea, si ustedes, alguna, sí, tú, la que me estás viendo a través de esa pantalla, compraste la cajita, pues yo te doy una idea de cómo utilizar esos productos. Así que manos a la obra, mis cielas. Si ustedes quieren comprar alguna de esas cajas, les voy a dejar el link aquí abajito en cajita de información. Si me estás mirando de mi canal de YouTube, que les mando un beso a todas ustedes, mis chicuelas de por allá. Y también a mis chicas de Facebook. Por cierto, ¿no me sigues en Facebook todavía? Ve a seguirme, porque por allá estoy muy activa todos los días. Toda esa información se las voy a dejar ahí en cajita de información o donde está el título. Así que denle una buscada porque ahí está. Está porque está. Así que vamos a comenzar, plebes. Hoy me siento en señora de las lomas porque me peiné. Me peiné. Oigan, por cierto, acabo de cambiar de lente. Por favor, díganme qué tal se mira. Se mira bien, se mira mal. ¿Les gusta más la imagen de antes? Díganmelo todo, porque yo quiero mejorar, pero mejorar para ustedes, ¿saben? Ok, vamos a empezar. Aquí tengo la cajita pequeñita, que esta es la base, $25. Y se supone que van a venir 5 productos. Ahí está. 5 productos. Ustedes la van a ver primero que yo. Déjenme ponerla para que la cámara la enfoque. 1, 2, 3. ¡Tarán! Ok, no miro nada. BoxyCharm, there to dazzle. No sé qué quiere decir eso. Ok, ya estoy mirando. O sea, esa tarjetita, chicas, aquí nos dice la descripción de los productos que vengan en tu cajita. Y lo primero que estoy leyendo, oh my goodness. Ok. Ya les quiero enseñar. Ok, lo primero que miro, chicas, es esta cremita. Se llama Eye Cream de quinoa y vitamina C. Mapilim. Esa es una marca que yo no conozco. Dice que esta cremita para los ojos contiene extracto de quinoa, la cual dice que te va a ayudar a reducir el dark circle, o sea, la mancha negra, la ojera, plebes. Supuestamente esta cosa te ayuda a reducirla también, como cuando se te inflaman los ojos, que amaneces con los ojos de sapo, le digo yo en las mañanas, bien, bien hinchados. Y además te ayuda con las arruguitas. Esto tiene un precio de $39 en el mercado. Vamos a ver, está chiquita, está chiquita. Pero generalmente todas las cremitas que son para contornos de ojos, así son. Lo segundo que miro aquí, chicas, se llama Floss The Concierge. Dice que es para... Oh, ok, es una tinta. Es una tinta para los cachetitos y para los labios. Déjenme ver a qué precio. Ok, sí, $22, chicas. Se lo pueden aplicar para todo el día.
Ok, las tintas están muy de moda en este momento, como que volvieron de nuevo, sobre todo todos esos blushes que son así, o sea, que tienen este formato. Wow, ¿cuánto dice que vale? $22. De nuevo, es una marca que no conozco. Creo que este sí me va a gustar. O sea, el tono se mira bastante padre. Ya lo estaremos probando, chicas. Bueno, por aquí estoy mirando algo de la marca Skin Regimen. Se llama así, Skin Regimen. Dice que es un suero hidratante que trae ácido hialurónico y algunas otras sustancias que van a ayudar. Ok, que va. ¿Qué? Esta cosa vale $115, plebes. $115. ¿Qué onda? Wow, que es libre de siliconas y que... Oh my God, $115. Estoy en shock. O sea, creo que nunca me he comprado nada que valga eso, chicas. Así que sea para la piel, nunca. O sea, es un suero hidratante. Wow. O sea, se me hace carísimo. O sea, esta cosa debe de hacer maravillas en la piel. Entonces, para ese precio, no lo sé. Ok, plebonas. También estoy mirando algo de Laura Mercier. $39. Y dice que es un primer que te va a iluminar la vida, el rostro. Mira, aquí está. Es un primer. Ay, ¿a quién le he visto este primer? A alguien le he visto, chicas, y ha hablado muy buenas cosas acerca de este primer. No sé. No recuerdo ahorita a quién. ¿Cuánto vale? $39. Este es un primer que no le queda a todos, como es para iluminar. Este le va súper bien a personas que tengan su piel seca o piel normal. Pero piel grasa o piel mixta creo que no le va a ir tan bien, a menos que selle bastante bien el maquillaje, porque si no, luego van a parecer una lámpara. Triste lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara. ¿A poco no está perrona esa canción? Plebes, estoy mirando otro. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4. Ok, esta es la base. Esta es la caja base y ya llevo 4 productos. Este va a ser el número 5. Y esta es una... es un rímel, plebes, de la marca de Marc Jacobs. Tiene un precio de $27 y dice que te va a dar... Oh, my God. Una longitud, o sea, que te va a dejar las pestañas súper mega largas y fabulosas, y que además está así como que de lujo. No sé qué es eso. Yo no utilizo máscaras de pestañas tan lujosas, ¿sí saben? Entonces, no sé qué onda. Dice que trae biotín y provitamina B5, que eso te va a ayudar a que te crezca la pestaña, yo creo. Que es fórmula resistente y además que es una fórmula muy liviana, o sea, no vas a sentir las pestañas así como muy pesadas, y que es construible, o sea, que dependiendo del número de capas que tú pongas, se van a ir viendo más largas y más largas. Eso lo tenemos que ver en un ratito. ¿Qué más dicen? Pues básicamente eso, mis cielas. Y el sexto producto, por eso dije, ¿qué pasó? Se supone que en esta vienen 5 productos, pero en esta ocasión nos enviaron 6 productos de la marca de Soiva. Déjenme ver qué es esto. Dice que es un labial, chicas. Un labial líquido que te va a dar así como que... los labios se te van a ver más grandecitos. Tiene un precio de $15. El terminado es mate completamente. Es 100% libre de crueldad animal. Y bueno. Yo creo que yo tampoco nunca he probado nada de Soiva, así que vamos a ver qué onda. Ahora nos vamos con la segunda cajita, que esta es la Premium, con un precio de $35. Ay, arruña, casi me ando cortando los dedos, plebes. Es que estas tijeras están bien filosas, Diosito Santo. Ok, vamos a abrir, oh, plebes, abrir la caja sin mostrársela a ustedes. Pero ahí está, mira, ahí está. Se me olvidó, es que la emoción de estar sentada aquí grabando, yo no sé cuánto tiempo tenía que no grababa. Ok, aquí está la tarjetita y lo primero es que este video va a estar largo, plebes. Agárrense su palomita, por favor, porque son 3 cajas. Yo no sé si voy a poder utilizar todos los productos, pero se los prometo que voy a hacer el intento de utilizar la gran mayoría. Ok, la primer... ¡Ay! Se me olvidó que en la cajita chiquita no venía ninguna paleta de sombras, pero en esta, chicas, en la premium, sí me viene... Oh, pero... A ver, no sé. Ok, esta es de Touching Soul. Ya nos han venido muchos productos de esta marca. Dice Pretty Filter Glow Dye. No sé qué es eso. Makeup Palette. Tiene un precio de $34. ¿Y saben qué?
esto es nuevo. No sé si sea exclusivo para BoxyCharm, pero ahí nos dice que es nuevo. Déjenme abrirlo porque estoy batallando. Me cae gordo batallar para abrir todos estos empaques, plebes, porque los... Oh, ahí está. Ok, déjenme lo abro porque no me queda claro si es de sombras para ojos o si son iluminadores. Oh, wow. Son iluminadores, chicas. Wow, qué bonita paleta y qué lujosa se mira. Oh, me encantó. Me encantó. Estoy muerta por probarla. Tiene un peso de $34, chicas. Wow, vamos a ver qué tal. Ok, lo siguiente que miro es... Oh, wow. De KVD Beauty, que antes era de mi amiga la Kat Von D. Mi comadre, un saludo si me estás mirando. Bueno, pues nos vino un Dazzle Stick. No sé qué es eso. Déjenme ver aquí. Dazzle Stick Eyeshadow. Yo no sé ni siquiera si se dice Dazzle, no sé qué es eso. Stick Eyeshadow vale $22. Dice que esta cosita es como una... Aquí mira, para los ojos. Es sombra, es un lapicito de sombra. Y vale $22, Santa María. O sea, una sola sombra, plebes, $22, mi ciela. Diosito, ok, déjenme verla. Oh, wow, qué bonita. Está bien bonita, plebes. Está así como de puro brillo. Ya ustedes la están mirando seguramente más de cerca. Está bonita. Y además dice que es de larga duración. Yo no he probado los productos ahora que se hizo todo el cambio. O sea, que ya no es de mi comadre la Kat Von D, sino que ya es de otras personas. Y que ahora se llama KVD. Y que es un pinche desmadre el que hay. Porque de verdad que ya no se entiende si es KVD, Kat Von D, si es KV. No lo sé, yo ya no he probado ningún producto a partir de todo este cambio. No sé si reformularon, no sé si hay algo distinto. No lo sé, chicas, pero por el momento vamos a probar este stick. Si es que puedo probarlo, porque ya van varias cosas las que vienen aquí en esta caja. Pero ustedes seguramente van a estar mirando eso más adelante. El siguiente producto... Ay, esta cosa no pesa nada. El siguiente producto que miro aquí es de la marca Aceology Overnight Lip Mask. Es una mascarilla para los labios que te va a exfoliar, hidratar y te va a hacer así como que más suavecitos tus labios. Nunca la he probado, chicas, tampoco esta marca. Así que esto está padre porque son marcas nuevas. O sea, nos da la oportunidad de probar marcas nuevas. Bueno, nuevas para mí. Quizá ustedes ya dicen, no, Yoshi, esa marca desde cuando la conozco, pero yo no. Tiene un precio de $19. Se me hace bastante bueno el precio. Y a ver, bueno, así es, chicos. Vamos a ver qué tal en un ratito. Estoy mirando una paleta, please. Estoy mirando una paleta. Estoy muy emocionada, pero esa la vamos a dejar al último. El siguiente producto es de la marca de Brow Bar by... No le alcanzo a leer, déjenme verlo aquí. Brow Bar by Rima o Rema, no sé. Brow Lights Camera Action Duo Brow Highlighter. O sea que esta cosa es para, chicas, para la ceja. Déjenme lo abro para verlo yo porque... Wow, ok, es... No sé por qué, o sea, a pesar de que lo leí, pensé que era un lápiz. ¡Qué mensas! ¿Vieron mi cara de decepción, verdad? No la pueden negar. Ok, pensé que era un lápiz flash para la ceja, pero que de un lado traía el tono oscuro para mi ceja y del otro lado tenía el tono clarito para iluminar. Pero no, chicas, es un lápiz que tiene dos tonalidades pues claritas, que es nada más para iluminar ceja. Bueno, ¿qué precio tiene esto? Cuesta $16. No lo sé, Rick. Y por último, nos vamos con esta cosita que está aquí, que es de la marca de OPV Beauty. Y déjenme les digo que esta marca sí hace paletas muy padres. Ya he probado varias de su marca. Vamos a ver qué tal está esta. Déjenme ponerla en algún lado. Déjenme ver a cuánto vale esta. $40 Spotlight Eyeshadow Palette. Ok, vamos a abrirla y vamos a verla juntos. ¡Wow! Este es un palette bastante bonito, chicas. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tonalidades. Trae shimmer y trae completamente mate. ¡Wow! Y ¿saben qué? Le estoy mirando algunas. Creo que estas son duocromáticas, no lo sé. Déjenme ver. Ya cuando las aplique seguramente me daré cuenta. Pero está bonito, ¿eh? Está muy padre esta paletita. Vamos a ver
qué tal funciona. Ok, y ahora nos vamos con la tercer caja. Wow, nunca había abierto tantas cajas. La tercer caja de BoxyCharm, que esta es la de lujo, supuestamente, que tienen que pagar un dinerito adicional. Y es grande la caja. Y mira, mira, mira. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Porque yo no. Ok. Plebes, me están gruñendo las tripas. Ya tengo hambre. No sé qué voy a hacer. Ok, vamos a ver qué sorpresa nos viene en esta cajita. Para empezar, la tarjeta es grande. Es grande, plebes. Ok, wow. Lo primero que estoy mirando aquí es una gran paleta de la marca de Ciate London. Déjenme ver. Dice, I am a woman palette. Tiene un precio de $45 y tiene 24 tonalidades. Ok, déjenme verla, porque no hay como que verla así bien. Mira, este es otro paquete que batallo muchísimo para abrirlo, entonces le tengo que meter algo y lo abro de acá. Porque si no, mis cielas, tardo todo el día en tratando de abrirla y nunca la voy a poder abrir. Pero hay una tarjetita que aquí nos explica cada una de las tonalidades, los nombres y demás. Pero yo lo que quiero ver, ¡qué bonita está de enfrente! I am a woman, what's your superpower? Wow, mi superpower es ser mujer. Ese es mi superpoder. Y ¡oh, cielos! ¡Qué linda paleta, chicas! Y esta paleta me recuerda muchísimo a la Nude de Huda Beauty. Es muy parecida, tiene un tamaño bastante... ¿Cuánto vale esta paleta? Déjenme ver. $45. Tiene un tamaño increíble, chicas, y un espejo que está de muerte, ¿eh? Está bien perrón, me gusta. Creo que voy a estar usando esta paleta en vez de la otra. No lo sé. O sea, es que las tonalidades, ustedes saben que estas tonalidades a mí me matan. No lo sé, please. Sí, creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué más nos viene en esta cajita. Ok, miro una... ¿Qué es esto? Ay, yo dije la bolsita del Dr. Chapatín que viene ahí, pero no viene nada. Ok, vamos a ver. Aquí dice... ¡Oh, wow! Dr. Brand. Dr. Brand es una marca muy buena, plebes. O sea, hasta ahorita vamos de lujo. Dice que es una crema antioxidante para el rostro. Tiene un precio de $64, mis cielas. $64. Santa cachucha. Dice que es un hidratante que te va a proveer a la piel 12 horas de protección. Oh, wow, esto me gusta. De los radicales. ¿Saben ustedes cuando salen el sol, la contaminación y todo eso nos va dañando la piel? Bueno, esta cosita nos va a proteger contra eso. Y si se lo ponen en la noche, les va a aliviar todo eso que nos causó haber salido durante el día y estar expuestos a todos estos contaminantes, chicas. Y dice que esta crema, si tú la usas religiosamente, te va a dar la juventud eterna. Oh my God, ¿será esto lo que utilizan los asiáticos? ¿Por qué? Ni siquiera los asiáticos son young forever. O sea, esas personas son jóvenes toda la vida, ¿sí sabes? Tienen 50 años y parecen de 20. ¿Sí o no? Niéguenmelo. Wow, plebes, esta cosa me interesa, ¿eh? Esto está súper padre. No saben, de esta marca, chicas, tiene unos productos bien perrísimos. Cómprense uno que es un exfoliante, que es completamente negro. No saben qué perrísima les deja la cara, plebes. Súper recomendado. Después estoy... Oh, plebes, esta caja sí es de lujo, ¿eh? O sea, sí estoy mirando que trae productos bastante buenos. Viene este de la marca de NARS, que creo que es un blush. Rubor. Tiene un precio de $30. ¿Y saben qué? Dice que este es el más vendido. ¿Qué tono es? Orgasm. Orgasm, sí. Este es el tono de la marca de NARS en blushes, que es el más vendido del mundo mundial. Si ustedes miran los videos de Rosie, yo este blush lo conocí por Rosie McMichael, que yo la miro desde hace bastante tiempo ya. Y en aquel entonces, cuando ella hacía más videos como maquillándose y demás, siempre mencionaba este. Siempre. Pero yo en aquel entonces no tenía para comprarme este blush, chicas. Y ya para ahorita, que a lo mejor ya puedo comprármelo, tengo un montón guardados ahí, por eso ya no me compro más. Pero muchísimas gracias, BoxyCharm. Si tú compraste la caja, la Luxie, la grande, seguramente te vino este blush. Y si te vino, aprovechalo, porque es un blush bastante bonito, chicas, que le queda a cualquier tipo de piel. Ya sean tez muy claritas, a tez
muy, pues muy oscuritas. Mira, está bien bonito. Lo único es que este blush, chicas, trae un poquito de destello y no a todas les gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta que el rubor traiga así cositas de brillo ni nada, pero lo que he visto es que al aplicarlo ni se nota. Así que muy contenta de que me haya venido este ruborcito. Wow, no puedo creer que después de años, ¿cuántos años? 6, 7 años, voy a probar por primera vez este rubor. Después, chicas, estoy mirando. Oh my goodness. Este tenía mucho tiempo queriendo probarlo. Miren, este es de la marca de First Aid. Tiene un precio de $22. Y este es un limpiador de rostro, pero en forma de foam. Es de la marca de First Aid. Plebe, he escuchado cosas muy buenas acerca de este limpiador. No lo sé, lo tengo que probar. Dice que te limpia bastante bien el rostro. Se te quita todo el aceite, toda la suciedad que traigas y demás. No sé. Mira, uy. Uy, ya lo quiero probar. Otra cosita que estoy mirando aquí es de la marca de Milk Makeup, que también ha sido muy, muy sonada. Déjenme ver qué es lo que nos mandaron. Es un delineador que es a prueba de agua. Tiene un precio de $22. Además, dice que si tú te lo tallas, también es a prueba de eso. Eso lo tenemos que ver. Además, dice que también es a prueba de transferencia, que es la fórmula más oscura del mundo. O sea, que te va a quedar bien, bien, bien oscuro ese delineador. Que se te va a secar bastante rápido. Te va a durar hasta 24 horas. ¿Qué más? O sea, puedes chillar, puedes meterte a la alberca, te pueden llorar tantito los ojos y esto jamás se te va a ir. O sea, aquí lo están pintando como que es lo más proof de proof, ¿sí saben? O sea, que no se va a quitar con nada. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto dije? $22. Vamos a ver si es cierto. Pues vamos a ver, chicas, no sé. Aquí dice que es lo mejor de lo mejor y eso yo lo tengo que mirar. Ok, estoy mirando esta otra cosita que me tiene muy contenta. Este es de la marca de Benefit y es un lapicito para las cejas. Dice Brow Styler Eyebrow Pencil en Power Duo. Ustedes saben que yo ya tengo, pues, ¿qué? Como el año más o menos utilizando en mis cejas los lápices de Benefit. Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me da un look muy, muy natural, pero este es uno muy distinto. Me enviaron el Warm Medium Brown 3.75. Déjenmelo, abro para verlo porque les digo que este sí es completamente distinto al que yo utilizo. Oh, wow, está bien grande esta cosa. ¿Qué es esto? Oh, es que es lápiz de un lado y del otro, ¿qué? Oh, del otro lado trae así como una tintita, como para rellenarla. Ok, ya lo estaremos probando. Déjenme ver qué más viene aquí. Esto es de la marca de Pure Heels by Nature Village. ¿Qué es esto? Ok, ya leí. Este tiene un precio de $55, chicas, y es una mascarilla que te la pones para dormir. Dice que te va a hidratar y revitalizar la piel cansada, estresada, seca, mientras tú duermes. Dice que te brinda hidratación vital de rosas a la piel, o sea, de pétalos de rosas, mi cielo. Vamos a traer pétalos de rosas en la rostra. Esto es algo que ustedes saben que tienen que probar por varios. ¡Ay, miren qué padre! ¡Oh, trae su cosita que se me cayó! Pero mira esto, está padrísimo. Me muero por probarlo. Y por último, aquí sí vinieron los 8 productos. Por último, nos envían este Purifying Sage with Lavender Cleansing Room Spray. No sé qué es eso. Ok, gracias. Oh, wow. The Lifestyle Co. Los Ángeles. Ay, arroña. Ok, tiene un precio de $49, chicas. Esto es un spray para tu casa, o sea, para el ambiente. Dice que va a refrescar tu casa, tu home. Y que te va a dar como un boost de sistema inmune que te va a hacer como que tu, ¿cómo se dice? Tu mood. Ok, ¿cómo se dice mood en español? O sea, que tu... chingada máquina. ¿Cómo se dice mood? No puedo creer que no me acuerdo cómo se dice mood en español. ¡Tu humor! Ok, dice que esto va a hacer que tu humor mejore durante el día. Oh my God, perdónenme, plebes, se me cruzaron los cables bien feo. Y que además dice que va a limpiar tu casa. A ver, déjenme ponerlo de una vez, esta cosa. A ver, vamos a ponerlo, a ver. Ay, tiene olor a hierbas, plebes. Con olor a hierba. ¿Así es la canción, no?
Me encanta. A mí me encantan estos olores, chicas, a hierbas. Y esto me lo hizo, o sea, me hizo ponerme into it mi amiga Cristal, una de las cacatúas, porque ella me regaló una, ¿cómo se dice? Unos essential oils. Ya, traigo los cables. Traigo los cables bien volteados, bien cruzados. Ella me regaló unos aceites para el difusor y ese aceite era de hierbas. O sea, y olía tremendamente bonito, plebes. Y ahora cada vez que huelo este tipo de aroma, me recuerda a ella y aparte me encanta. O sea, me encanta, me encanta. Así que ahorita me voy a llenar todo este cuarto para estar con el... No, no sé si carácter. Con el huelachi. Ya se me olvidó otra vez. ¿Con el qué? ¿Cómo se dice? Con el humor. Con el humor lo mejor posible durante este video. Así que, mis chicas, todas esas cositas son las que traían las tres cajitas. Cuéntenme cuál de las cajas, o sea, póngale pausa en este momento al video y déjenme en comentarios cuál de todas las cajitas fue la que ustedes compraron y cuál les hubiera gustado comprar después de haber visto qué es lo que vienen en las otras dos. Ok, chicas, manos a la obra, vamos a comenzar a utilizar esos productos. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada de hacerme unos ojos muy perrísimos de París. Plebes, me puse shampoo en seco y yo no sé utilizarlo todavía, o sea, parece que tengo un montón de caspas. Díganme cómo se usa esta cosa, porque ya me hice así, me peiné y todo y me sigo viendo como caspa. Pero bueno, vamos a empezar con esta rostra, plebes. Ya, vámonos, porque vamos a andar guapas el día de hoy. ¿Dónde está mi lápiz para la ceja? Aquí está. ¿Qué tono es este? 3.75 Medium Brown. Vamos a ver qué tal. Les digo que yo ya tengo tiempo utilizando el otro lapicito. Ay, ya me iba a hacer así. Mira, aquí está, ¿ven? Déjenme, me peino la ceja porque estoy muy acostumbrada a peinármela antes de arreglármela. Y ahora sí, le voy a dar, está medio raro el lápiz, no estoy tan acostumbrada a este tipo de lapicito. Creo que esta tonalidad va a ser así como que bien cafecita, chicas. Trae como para hacerte los pelitos, mira, los cabellitos, algo así como microblading. Mira, ya no sé ni cómo ponerme, plebes. No manches, tenía un chorro que no grababa. O sea, que no grababa para YouTube, más bien. Si me estás mirando de YouTube, una mega disculpa. Pero de verdad te invito a que me sigas también por allá, por mi página de Facebook. Porque por allá sí estoy mucho ok. A mi vecino se le dio por soldar. Déjenme cierro la ventana. Listo, calixto. No sé, a mi vecino le dio por soldar el día de hoy. Les digo, mira, ahí está. Está como un poquito más cafecita de lo que yo usualmente la utilizo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Chicas, ya tengo mis ojos con un poquito de corrector. Déjenme pasar un poco la esponja porque luego se me hace bien parchoso y bien feo. Voy a pasar un poco de sombra así clarita de esta paleta. Voy a estar utilizando esta, chicas. Les dije desde el principio, esta fue la que más me llamó la atención, la que llenó mi ojo. Así que... pues esta va a ser, mira, voy a estar aplicando todo esto. Acuérdense que este tipo de videos, chicas, no les explico así con detalle qué es lo que estoy haciendo, cómo aplico sombra ni nada, porque no es un tutorial. Es más que nada enseñarles cómo estoy utilizando los productos. No manchen, qué bonita está esta paleta, ¿eh? Les digo, puedo casi asegurar que es una... copia, porque así es una casi muy parecida copia de la de Huda Beauty. Y saben que tiene casi el mismo precio, porque la de Huda Beauty cuesta, ay, ¿cuánto vale? 50 y tantos o 60 y tantos, algo así, que creo que es la paleta más cara que yo he comprado en toda mi vida, y esa paleta se la regalé a la Esmeralda, plebes, a la Esmeralda. Si ustedes no siguen a mi hermana todavía, tengo dos hermanas preciosas, poderosas, que hacen maquillaje también, solamente que ellas tienen página de Facebook, ellas transmiten y hacen videos así bien perrísimos enseñándoles a maquillar, les dan tips y todo eso. Les voy a dejar sus páginas por si gustan ir a checarlas, a seguirlas, y si las siguen, díganle que van de parte mía, de este video, claro que sí. Bueno, regresando a lo de la Huda Beauty, mi comadre, pues les digo que más o menos eso vale esa paleta, y esta es muy parecida. Voy a aplicar un cafecito, chicas, aquí, mira, nada más como para... ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, no! Es que les digo que estas tonalidades son a mí las que más me gustan. Y déjenme les digo algo, chicas, que esta paleta es la primera vez que la miro, ¿eh? Nunca la había utilizado. Al menos estas dos tonalidades que he utilizado, qué fácil de aplicar. Mira, aparecen mantequilla. De repente algunas paletas, chicas, algunas sombras tienen como... tienden a ser muy difíciles, muy parchosas. Tienes que utilizar miles de técnicas. Tienes que ser muy...
muy avanzado en el maquillaje para poder lograr una aplicación bonita en las sombras. Y déjenme les digo que hasta ahorita estas dos se han aplicado de una manera bien, bien, bien facilita. Mira, me gusta. Le bajé un poquitito más a la luz para que ustedes puedan como ver más claro los tonos, porque de repente con la luz se deslavan un poco. ¿Por cuál me voy, chicas? ¿Por cuál me voy? Creo que me voy a ir por este. Este que es como más lilita. Iba a poner uno cafecito, pero no. Voy a poner este lilita aquí, mira, al final. Lo único es que esta paleta está bien pesada, plebes. Para tenerla así, está bien pesada, pero ¿saben qué? Es una paleta que se la pueden llevar de viaje y pueden hacer miles, miles, miles de looks. Qué bonito está este tono, plebes. Está precioso. Plebes, voy a aplicar un poquito de esta sombra shimmer para darle como luz a este look. Este tipo de sombras definitivamente se aplican mejor con el dedo, chicas. Nada más que yo estoy tratando de aplicarla con esta brochita para no mancharme tanto, porque luego, no, se me olvida y hago un batidero. Mira qué bonita está, plebes. Les digo que me recuerda mucho, mucho, mucho a la paleta de Huda Beauty. Mira qué bonita está, plebes. Ay, no. Les digo que me recuerda tanto a la paleta de Huda Beauty. Está bien bonita esta paleta, plebes. Me gusta. Plebes, quiero oscurecer un poquitín nada más aquí, mira. Entonces voy a poner un cafecito. Este café es el más oscuro, el tono más oscuro que trae la paleta. No viene un negro. Entonces vamos a tratar de oscurecer un poquitín nada más. No, creo que no se oscurece tanto, ¿verdad? Les digo que es el más oscuro que viene. Pero bueno, lo que podamos lograr es bastante bueno. Plebes, antes de seguir con la parte de abajo del ojo, voy a estar aplicando este delineador. Recuerden que este también venía aquí en la cajita. Déjenme lo aplico. Ok, así de entrada les digo que no está aplicando bien la tonalidad. Y ahí decía que no, hombre, me iba a dar una aplicación súper oscura. Ok, esto trae, me está dejando como muchos brillos. No sé, o sea, esto ni de chiste es lo más oscuro de la vida. Esto es gris, plebes, gris, 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 gris. Y es tan complicado, plebes, está siendo tan complicado aplicarlo, no saben cuánto. Déjenme, lo pongo aquí un poquito. De fácil no tiene nada en su aplicación. Y ahí decía que iba a ser sumamente fácil de aplicarlo, que bien así, ¿cómo decía ahí? Como bien smooth. Ay, no sé, pero no, esto no tiene nada, nada de fácil. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten los productos? Plebes, voy a aplicar un poco de esta cosita que venía para los labios, que ahí dice que es para la noche, pero creo que si hace algo, ahorita podemos notarlo. Está bien así como grasosito. Hagan de cuenta que se están poniendo manteca en los labios. Mira. Que nos los vaya hidratando, ¿verdad? Plebes, ahora me voy a ir con el iluminador que, bueno, no es iluminador, es un primer. Este de Laura Mercier. Mira, ahí está. Cámara, enfoca, por favor, para que las plebes lo miren. Ahí está. Voy a poner, pues, más o menos eso, chicas. Ay, no. No, no se crean, o sea, sí me da miedito ese tipo de primers, porque yo no utilizo primers que sean iluminadores, y si los llego a utilizar, debo de como que ser bien cuidadosa al aplicar el maquillaje, porque pues yo tengo piel mixta, chicas, así que este tipo de iluminadores pues no le van tan bien a mi rostro. Oh, sí, sí es súper iluminador, chicas. Súper iluminante, pero vamos a ver qué tal nos queda, porque de repente me llevo unas sorpresas bien, bien agradables, que al utilizar ese tipo de primers me pongo el maquillaje y se me mira bien, bien bonito. También no se nos puede olvidar este contorno de ojos, que este es para la noche, plebes. Ay, déjenme abrirlo porque todo viene completamente sellado. Hay que usar los dientes. Duro esta cosa. Ah, ahí está. Ok, voy a aplicar solamente un poquitito. Dice que te va a hidratar también la ojera. Ustedes saben que yo sufro de ojera reseca, entonces vamos a aplicar. Oh, ok. Huele como avena. Oh, así huele como avena. Ok, lo voy a aplicar porque ya me voy a aplicar la base de maquillaje y pues para que se me vaya hidratando, ¿verdad? Mira, ahí está. Está como gruesecito, no está tan líquido. Oh.
Chicas, voy a hacer la parte de abajo de mis ojitos porque ya quiero poner la pestaña. Como se pueden dar cuenta, ya apliqué base de maquillaje, corrector y todo eso. Porque ninguno de esos productos viene aquí en ninguna de las cajitas que me vino. Así que pues no tenía caso esperar más. Estoy poniendo el mismo tono lilita que puse aquí arriba. Lo estoy aplicando aquí abajito para conectar. Plebes, por poco olvido que venía una máscara de pestañas de Marc Jacobs. Y ya me puse... ya me puse rímel en la parte de arriba, pero falta la partecita de abajo, así que vamos a aplicar. Está bien negrita, plebes, bien así, bien intenso el color. Oh, wow. Oigan, qué bien aplica el rímel, luego se puede dar cuenta uno en las pestañitas de abajo, porque ven que, bueno, al menos yo no tengo tanta pestaña abajo, chicas, y mira, me gusta como es el aplicador, porque es bien delgadito. Y si ustedes me siguen, saben que este tipo de aplicadores a mí me gusta mucho porque son bien fáciles de aplicar. Y luego yo soy bien mensa, siempre me ando manchoneando aquí en la parte de abajo cuando son bien grandotes. Entonces esto que sea así chiquitito, delgadito, como que me permite que no me manchone tanto. Me gusta, mira qué bonita. Sí, está perrona esta, Me gusta. Plebes, no se nos puede olvidar darle poquita luz, obviamente, en esta partecita de aquí a los ojos. Y voy a estar utilizando una de esas sombritas que viene aquí. Mira qué bonita está, plebes. Estoy... ¡Wow! Muy, muy buen sabor de boca que me está dejando esta paleta, plebes. Mira qué bien pigmenta. Y es que les digo, esta es de Seattle London, ¿verdad? Sí. Es que les digo, yo ya he probado varias paletas de esta marca y todas tienen una pigmentación bien, bien bonita. Mira qué bonito se mira, plebes. Me está encantando. Plebes, ahora toca... ¡Ay, estoy emocionada! Toca utilizar este rubor. Fíjense que ahorita haciendo memoria, como que me quiero acordar que en alguna ocasión tuve este rubor. Como que mi memoria trae así como que... No sé. Como que me acuerdo que lo tuve, pero en una miniatura, súper chiquito. No sé, plebes. Déjenme limpiar la brocha, que no tenga residuo de ningún otro rubor, para que miremos realmente, o sea, el tono y todo eso. Ahí está, completamente limpia. Voy a tomar un poquitito y vamos a ver qué tal, chicas. Mira, ahí está. Se mira como muy rosita ahí en el... ¡Ándale! Ahí, de aquí sí lo estoy mirando, chicas. Ahí está, mira, está muy bonito. Para que vean, es que aquí se mira como muy subido el tono y dije, híjole, no me vaya a dejar como bien, bien rosa y que no me guste, pero no, mira. Déjenme ver. Sí se alcanza a ver el brillo, plebes. Sí se alcanza a ver el brillo. Yo había escuchado... Que no se miraba el brillo casi nada, pero sí. Entonces, para personas que tenemos como estos poros abiertos o textura en la piel, hay que tener mucho cuidado, porque esto te lo puede alborotar a más. Y pues no a todas nos gusta, ¿verdad? Se mira muy lindo, plebes. La tonalidad se mira muy linda, se mira muy, muy natural. Mira, me gusta cómo se mira, me gusta. Pero no estoy tan convencida por aquello de los brillos. O sea, no brilla tanto, no brilla tanto, pero sí hay que tener un poquitito de cuidado. Fíjense que casi se me andaba olvidando también este lapicito que venía para iluminar las cejas, chicas. Entonces voy a tomar el lado que es como tipo shimmer y lo voy a aplicar en esta cosita, miren, de aquí. Que no soy muy fan de hacer este tipo de cosas porque siento que de esta parte de aquí como que la sombra... Como que el difuminado que yo tenía aquí se me va a echar a perder, pues. Algo así. Por eso les digo que no soy muy fan como de estos lápices. Y aparte, no sé, siento que... A ver, lo voy a poner aquí. No he puesto ningún iluminador, chicas, en la nariz. Entonces, lo voy a poner aquí. A ver qué tal. Me gusta. En la nariz me gusta, mira. Me ayuda a hacerla como que se mire más contorneada. ¿Ustedes qué piensan? No sé, no estoy muy segura acerca de este lápiz, chicas. Ahora, acuérdense que también venía una paletita de ¿cómo se llama esta cosa? De iluminadores. Fíjense que yo hace tiempo dejé de utilizarlos. ¿Se acuerdan que yo estaba súper así, mortificada siempre porque quería mucho glow? Bueno, ya no tanto, plebes. Ya no tanto. Ya ahora me gusta algo como un poquito más mate, que no se me note. Porque de repente sí, el glow
pues se mira muy chilo y todo en las fotos, pero ya en persona, como yo tengo textura en la piel y aunque la he mejorado muchísimo, de repente sí se llega como a ver más textura en ella. Tengo que escoger muy bien el iluminador, es que por eso les digo, voy a estar aplicando un poquitito, lo voy a mezclar y lo voy a aplicar en este lado de aquí. Está bonito, mira, está bonito. Este tipo de iluminadores son los que a mí me gustan. Mira, antes yo quería que se me ¡pum!, que pareciera un foco, que desde la galaxia me miraran. Ahorita ya no soy tanto. Yo no sé si es por los años que uno va convirtiéndose de esa manera, pero ahora disfruto más los iluminadores que me dejan un acabado muy natural, como si fuera parte de mi piel ese glow. No lo sé, chicas. Les digo, eso es algo con lo que estoy viviendo ahorita y me encanta, está muy bonito este iluminador, plebes. Me gustó, me gustó. Viene este labial, chicas, ya decía yo, oh my God, ¿qué me voy a poner en la boca? Me voy a quitar el balm que traía puesto, que está bien padre también. Y este es el de Zoeva, es Clear Mesa... Clear Message, creo que es Clear Message. Y creo que sí va con el de este. A ver, vamos a ver. Ujule. Pues no le va tanto al maquillaje, pero igual lo voy a probar. Estos son tonos que no me gustan tanto. No sé, siento como que no van con el tono de mi piel, como que no me lucen bien. No lo sé, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Siento que otras tonalidades me van mejor que estas, pero así es como se mira. Creo que hemos terminado, al menos hasta ahí es donde yo puedo utilizar los productos que vienen en esta cajita. Voy a aplicar un poco, plebes, de fijador. Voy a dejar que seque, plebes. Siento como que se me anda despegando una pestaña. No sé, déjenme ver, a ver. ¡Qué bonitas pestañas! ¡Qué bárbaro! Estas pestañas son de mi amiga Mónica Sánchez. Me encantaron. Son bien chiquitas, pero son bien tupiditas. Se miran tan naturales, plebes. Me encantaron. Bueno, déjenme que se seque esto. Y ahorita vuelvo ya con lo que pienso de estas cajitas. Mis chicas, y ese fue el resultado utilizando alguno de los productos que venían en las tres cajitas de BoxyCharm. Recuerden que los links se los voy a estar dejando abajo en cajita de información. Así es, mis chicas, entonces cuéntenme cuál fue su producto favorito. ¿Ustedes recibieron su caja este mes? ¿Están suscritas? ¿No están suscritas? ¿Lo están pensando? Como les dije anteriormente, les voy a dejar los links de estas cajitas aquí abajito en cajita de información, o si me estás mirando de Facebook, en algún ladito donde está el título del video, búscalo porque yo sé que ahí lo vas a encontrar. Chicas, las cajas están increíbles, de verdad que la Boxy Lux me impresionó bastante, traía productos muy, muy, muy buenos. No cabe duda que entre más pagues, o sea, un poquitito más de dinero, un poquito más de inversión, pues recibes mejores cosas, chicas. Para mí, las tres valieron bastante la pena. Trae productos muy, muy padres y nos da la oportunidad de probar marcas nuevas. Pero hay un producto que sí les quiero decir que, oh my God, plebes. Yo no sé si ustedes recibieron este delineador de la marca The Milk. Chicas, esta cosa se va a ir a la basura. Que no, es que este producto está terrible, terrible, terrible y hace una onda de mercadotecnia bastante mala porque dice que es muy fácil de aplicar, que te lo va a dejar bien negrito, bueno, miles de cosas. Y plebes, el delineador que yo traigo en este momento es otro delineador, déjenme les enseño, es el de One Size de Patrick Star, que se los súper recomiendo. Es un delineador muy, muy bueno, muy fácil de aplicar y bien negrito, o sea, todo lo que decía este... Esto no hace nada, plebes. Es la cosa más difícil de aplicar. Está gris. Les queda gris. Como... Ay, no sé. Bien, bien feo este delineador, plebes. Lo siento muchísimo si ustedes recibieron este porque... Pues no va a valer la pena, sinceramente. Les digo, eso se va a ir a la basura. Porque ni para qué lo guardo. Porque yo sé que no lo voy a utilizar. De todas las cosas que venían ahí, creo que fue lo que menos me encantó. Hay algunas otras cosas que no puedo probar, chicas, como por ejemplo esta mascarilla que es para utilizarla en las noches. Pero les recomiendo que me sigan por mi Facebook, por mi Instagram, por mi TikTok, porque seguramente allá les estaré contando un poquitito más. Lo voy a empezar a usar y ya les cuento qué tal me fue. Pero hasta aquí mi video, hasta aquí mi aporte. Yo, chicas, les mando un beso. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que hayan disfrutado abrir las cajitas junto conmigo. De nueva cuenta, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.